Ya se instaló una mesa de trabajo entre los tres partidos políticos de Jalisco que integrarían el Frente Ciudadano. Se trata del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, determinaron que por ahora solo se dedicarán al tema nacional, dijo Raúl Vargas, presidente del PRD Jalisco, quien sostuvo que este frente debe cristalizarse también en Jalisco. La construcción del Frente Nacional implica en lo nacional el establecimiento de equilibrios y de mecanismos, como le quieres llamar, Julio, de compensación, que en lo nacional se darán y que en lo local también tendrán que darse. Por eso el ritmo de las negociaciones tiene una parte federal y una parte local. Tiene que verse de manera, como decimos en la escuela, de manera, más bien como decimos en medicina, de manera holística, de manera integral. No puede verse el frente solo desde Jalisco, ni tampoco puede verse el frente solo desde lo nacional. Consideró que como señal de correspondencia política, Movimiento Ciudadano debe entrarle a la coalición en Jalisco, pues este estado es su bastión y es desde donde puede aportar votos al frente, al igual que lo harán PRD y PAN en lo federal en favor de Movimiento Ciudadano. Sé que esto pudiera sonarte o sonarles elusivo, pero ¿quién de ustedes no me dice o no piensa cómo puede hablarse con esa solvencia desde lo local, cuando nacionalmente, bueno, tienen sus particularidades, o nosotros con esa actitud, la que yo aquí estoy diciendo, de que deseamos la integración del frente cuando localmente, y lo reconocemos en términos proporcionales y de preferencia electoral, estamos a mucha distancia de lo que representa Movimiento Ciudadano, pero lo cual sucede también a nivel nacional en el caso de ellos, ¿no? De lo contrario, coincidió, el acuerdo terminaría siendo algo así como una alianza leonina en favor de Movimiento Ciudadano. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Julio Ríos.